Hoy en Pasión Deportiva TV, edición fútbol infantil, el colorido del clásico en Barrio Libertador, entre casino y vecinos, las cámaras estuvieron con la goleada de la 2008 y el triunfo sólido de la 2006, ambos del León. También la acción en el Centenario, Belgrano se llevó una victoria en la sub-17 ante el Atlético Río Tercero, animado empate 1-1 en la categoría 2005 y por supuesto la cancha chica en ambos escenarios deportivos y los más chicos que se divierten sábado a sábado durante los fines de semana. Vemos ahora las imágenes en categoría 2008 entre el Deportivo Casino y Vecinos Unidos. Por el lado del visitante, Tomás Ferreira, Jair Benedetto, Lisandro Fredes, Elías Garay, Mateo Rosales, Maxi Guerrero, Miquel Huerta, Ignacio Rascaeta, Mateo Cabrera, Santiago López, Tiziano Carnero, Nahuel Vima, Miquel Delgado, Thiago Ríos y Ángel Tabolini, los que firmaron planilla. Por el lado del Casino, Gabriel Sinardo, Amadeo Marquilla, Thiago Martín, Julián Montoya, Federico Pereira, Alan Guevara, Tobías Rivero, Jonathan Cardoso, Brandon García, Thiago Ferreira y Ayrton Velázquez. Vamos a ver de entrada nomás al minuto de juego un remate de Lisandro Fredes, el número 3 de Vecinos Unidos, que ha logrado controlar el arquero, equipo conducido por este señor, ¿no? Matías Ruiz, el encargado del cuerpo técnico de esta 2008. Buena combinación en ataque para Vecinos y esta ocasión también en la ofensiva. Lo tapan con lo justo cuando iba a rematar allí Tiziano Carnero. Llega el cierre de Amadeo Marquillas, el técnico del conjunto luminoso, que no paraba de dar indicaciones hasta ese momento. Hay córner, hay nueva chance, nueva posibilidad para Vecinos Unidos. Y llega el gol anotado por Ignacio Arrascaeta. El festejo, ¿no?, del hombre de Vecinos Unidos. Ahí lo vemos nuevamente. No es Elías Garay, que remata y que se le termina metiendo el arquero, tanto para el conjunto de Barrio Castañino. Abría el marcador con ese 1-0 y una chance interesante. Después iba a tener Miquel Huerta la posibilidad a los 10 minutos. A los 11 minutos, nuevo remate, Santiago López, en este caso, el 10 de Vecinos Unidos. Y a los 12 minutos va a llegar el 2-0, amplía el marcador Vecinos Unidos con ese remate, el desvío y el gol, un nuevo tanto, ¿no?, para el conjunto de Barrio Castañino. Santiago López, que remataba, levantaba la pierna para intentar rechazar el Jorge Casino y se la cambiaba de palo al arquero. López otra vez con la pelota y en este caso la posibilidad para Mateo Cabrera, el remate que termina yéndose por arriba. Antes del cierre del primer tiempo, de los primeros 20 minutos, los chicos juegan dos tiempos de 20, va a haber dos goles más. Uno a favor de Vecinos y uno a favor del Deportivo Casino. El gol a favor de Vecinos, este. ¿Quién lo convierte? Thiago Ríos, el número 15, para poner el 3-0, para aumentar la diferencia. El arquero Sinardo, que puñetea, deja el balón allí y el tanto convertido entonces por Thiago Ríos. Pero ahí nomás, un minuto más tarde, Casino va a descontar. Se va a ir a la desventaja en vestuario por dos goles. La buena acción en la ofensiva la recupera allí Brandon García.
Le queda la pelota a Ayrton Velázquez para el remate que establece el 3-1 como resultado hasta ese momento en el compromiso. Buen gol, de muy buena factura, ahí lo vemos, ¿no? La para con la derecha y le pega con la misma pierna. Se la mete bien abajo a Tomás Ferreira, que se exige pero no puede hacer demasiado. Nos vamos al segundo tiempo. Segundo tiempo que va a tener a Vecinos dominando, claro está. Un remate de Lisandro Fredes, otro de Miquel Huerta, uno más tarde de Ignacio Rascaeta. Digo, todas posibilidades que le favorecieron al conjunto de Barrio Castañino, que marcó la superioridad. Este es el primer año que el 2008, recordamos, juega de manera oficial con resultado, ¿no?, para el fútbol de nuestra liga. Por eso estamos conociendo los nuevos talentos de nuestras divisiones inferiores. Esta chance clara, ¿eh? El remate allí del número 7, Miquel Huerta, y la respuesta del arquero complementada después por el rechazo de Thiago Martín, el defensor del Deportivo Casino. Una chance más, el disparo por encima del travesaño y a los 9 minutos va a llegar el gol. Error en la salida allí de la gente de Casino, queda justo la posibilidad para el remate. Es Maxi Guerrero, que no duda, es un verdadero golazo. El número 6 de Vecinos Unidos pone entonces el 4-1 en el marcador. Mirá el fierrazo, ¿no?, de derecha, con un arquero que intenta, pero no puede rechazar ese balón. Era la posibilidad de un resultado de 3 goles nuevamente de distancia para el elenco de Matías Ruiz, que iba a seguir buscando, que iba a tener esta chance con el remate desviado de Jonathan Cardoso, de Ignacio Rascaeta. Y aquí otra situación, buena respuesta del arquero Gabriel Sinardo con los pies. Vecino se entraba, había perdido recuperación en la mitad de la cancha, Casino, la defensa tampoco estaba muy sólida y aprovechaba el elenco de Barrio Castañino para buscar nuevos goles, ¿no? Esta es clarita, no puede Nahuel Bima corregir allí debajo del arco luego de ese envío desde el córner. La peina en el primer palo y Bima que no puede en el segundo por muy poquito. Después, este remate, gran atajada de Sinardo. Arrascaeta otra vez, el 8, buscando con ese remate que iba bien posicionado y una muy buena respuesta del arquero del Deportivo Casino. Ahí la vemos, la levanta con lo justo, pero llega bien Sinardo para mandar esa pelota al córner. Sin embargo, no puede todo el arquerito de Casino. Claro está, van a llegar 2 nuevos goles de Vecinos Unidos. Este Miqueas Huerta, el número 7 del conjunto de Barrio Castañino, para poner el 5-1. Remate también por arriba. Se estiró Sinardo, pero no llegó. Y después va a llegar otra vez Maxi Guerrero, el número 6, con ese remate que termina cerrando el resultado favorable para el conjunto amarillo. El 6-1, que como resultado final ha cosechado en este clásico de la ciudad el elenco de Barrio Castaño. Después solo quedó tiempo para el centro de Miquel Huerta, una chance más para Vecinos Unidos, donde Sinardo se vuelve a lucir atajando hacia uno de los costados. Ganó Vecinos, goleada importante en la 2008 por 6-1 frente a un Deportivo Casino que está desarrollando su fútbol infantil y sigue sumando minutos, que termina siendo ese su premio más importante.
En el próximo bloque, más acción en Barrio El Libertador. La victoria 3-0 de la 2006 de Vecinos Unidos a domicilio. En Estación de Servicios YPF Barale te ofrecemos YPF Boxes, lubricación más diagnóstico, chequeo integral de tu vehículo, cambio de aceite y filtro, cambio de filtros en general, revisión completa de tu vehículo, mano de obra sin cargo, entrega de certificación de calidad YPF. YPF Boxes, en Estación de Servicios Barale, Avenida Sabio 2000. Red Cliente Oro es la red de beneficios más grande de Córdoba. Sumas puntos con tus compras y canjeas por fabulosos premios o usas tus puntos para pagar tus compras y servicios. Podés pedir tu tarjeta Red Cliente Oro y sumar puntos en Luconi, Rosso Deportes, La Josefina, FIMA y Stadium. ¡Pedila ya! Bultor Fer, ferretería industrial y bulonería mayorista. Desde hace 40 años, acercamos productos industriales de última tecnología y la mayor variedad de productos tradicionales. Distribuidor oficial de Bosch, Stanley, Elf, Black & Decker y DeWalt, entre otras. Bultor Fer, Casa Central en Avenida Pío X, 208. Sucursal, Sabio y San Miguel. Si tenías nombre... Encontrá tu colchón en Casa Elde. Contamos con las mejores marcas en colchones y somier. En Casa Elde somos especialistas en brindarle confort a tu descanso. También todo en decoración. 55 años ofreciendo calidez en atención y asesoramiento. Elde, líder en blanco y colchonería. Libertad 345. Decime cómo le explico a mi corazón. Naldi Suspensiones, taller de alineado y balanceado de Romualdo de Maestri, vehículos nacionales e importados. Naldi Suspensiones, Tristán Acuña 519. Mueblería Privela, estamos para brindar el mejor mueble de pino a toda la ciudad. Queremos llegar a cada hogar para que sientas el placer de contar con un buen mueble. Venta por mayor y menor. Te entregamos el mueble lijado con manijas y vidrios sin cargos extra. No se preocupe por el traslado, se lo llevamos sin cargo. Mueblería Privela, en Esperanza 1032. La mayor variedad en muebles de pino. Rutas sin fin. Repuestos del automotor de Diego Ciasi. Venta por mayor y menor de partes. Piezas y accesorios nuevos para todas las marcas y modelos. Toda la línea de repuestos Ford para cada uno de los modelos. El repuesto para tu auto lo encontrás en Diego Ciasi. Repuestos del automotor, te esperamos en Alexina 546. Acción, indumentaria deportiva y trofeos Río. En indumentaria, fútbol, básquet, hockey y todos los deportes, diseños exclusivos. Acción Indumentaria Deportiva. Viste a los equipos de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol. En Trofeos Río encontrás las copas, medallas y trofeos. Acción Indumentaria y Trofeos Río en Avenida Pío X, 221. Llámanos al 424-007. Te voy a amar. Munay, un lugar único para vos, para regalar y regalarte. Podés encontrar indumentarias, artesanías, regalerías y deco para tu hogar. Vení a conocernos. Estamos en Lugones 1334, entre Caseros y Urquiza. En Munay recibimos todas las tarjetas. Munay, un espacio para vos. Te esperamos. Apoyan al fútbol infantil de Vecinos Unidos. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calops, Siemens, Schneider,
Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad. Materiales para la industria y el hogar. Libertad y Bolívar. Minetti de la Vedova, productores asociados, seguridad, solidez y experiencia son los pilares de Minetti y de la Vedova. Encontrarnos en Libertad 50, El Paseo, teléfono 438-006. Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre, en 12 de Octubre y Rivadavia. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Ferretería Esperanza. Materiales de construcción. Materiales para instalación de agua, gas, cloacas e instalaciones eléctricas. Además, encontrás toda la línea de pinturas FADEPA. Sí, toda la línea FADEPA de hogar y obra. Accesorios, escaleras sin fin y rodillos Roserpin. Ferretería Esperanza. En Caseros 12, teléfono 428-926. Y yo no te puedo olvidar. Flamean la bandera del Deportivo Casino y la bandera de nuestro país porque el viento se hacía notar el sábado en las instalaciones del conjunto luminoso. Casino con Ulises Coria, Leonel López, Ramiro Barroso, Mateo Vargas, Mateo Sosa, Lautaro Guevara, Francesco Domínguez, Mateo Paz, Maxi Roldán, Bautista Will y Santiago Llanes. Vecinos Unidos con Bruno Pereira, Brian Ferreira, Jorge Jaime, Santiago Massa, Santiago Ávila, Xavier Díaz, Alejo del Col, Sebastián Giovanna, Alexander Butassi, Alejo Gómez y Santiago Castro, los entrenadores que ingresaban y el partido que estaba dispuesto ya a comenzar. Encuentro que va a tener de entrada un gol a los 5 minutos. Va a ser precisamente Alexander Butassi el encargado de convertirlo, ¿no? Antes, a los 50 segundos, esta acción por el lado de Vecino, un centro que termina controlado sin inconveniente por el arquero Ulises Coria. Pero llega la jugada que hacíamos referencia, ¿no? El gol, el primero del partido, Alexander Butassi el encargado de convertirlo, la gente Casino tratando de sacarse la pelota de encima. El centro y la aparición de Butassi sale algo tarde. El arquero define cruzado allí con cierta facilidad cuando recibe el punta del conjunto León, que marca de esa manera el 1-0. ¿No? Y la vemos nuevamente a la jugada. La hace muy bien Sebastián Giovanna, la eleva, pica justo para la definición entonces con ese remate cruzado de Alexander Butassi. ¿Va a reaccionar Casino? Sí, va a reaccionar. A los 7 minutos va a tener esta posibilidad, el tiro libre de Bautista Will, el rechazo en el primer palo del jugador Santiago Ávila, el córner, un nuevo rechazo, la pelota allí que quedaba picando, nuevamente con Awil, muy participativo el 10 del conjunto luminoso, pero la próxima vez que Vecino pise el área enfrente va a ser con gol. A los 10 minutos vamos a ver la jugada que va a terminar entonces con el tanto anotado por el número 10. Del conjunto de Barrio Castaño, ¿no? Que se lleva la pelota, que define allí en el mano a mano. Esta vez sí salió el arquero, pero bueno, no pudo hacer demasiado. Alejo Gómez, el encargado de anotar el tanto del 2-0 de Vecinos, ¿no? Alejo Gómez se llevó la pelota, dominó, maniobró y ante la salida del arquero definió abajo, estiró ventajas, aumentó diferencias el equipo visitante, ¿no? Ahí lo vemos. Definición en el mano a mano, en la salida del arquero. El festejo después con su compañero, ¿no? Que había anotado el primero, hablamos de Alexander Butassi.
el tiro libre de Santiago Castro, que pasó por toda el área, la posibilidad entonces para el elenco de Barrio Castañino, que en este caso se llevó la pelota nuevamente y lo cerraba con lo justo. Ahí se asentó la defensa de Casino, ya no cometió tantos errores como sí cometía primero, pese a que Vecino siguió siendo superior. Este remate de Santiago Ávila así lo demuestra. A Will otra vez con la pelota, el número 10 del Deportivo Casino, que en este caso busca con este remate al segundo palo. Controla con alguna complicación, pero controla al fin y al cabo Brunito Pereira, ¿no? El arquero de Vecinos Unidos. Que después va a tener los 21 minutos esta jugada de peligro. Ahí la vemos. Saca la marca de encima, la mete al medio. La 2006 es el primer año que está jugando en la cancha grande. Si bien ahora ya ha pasado el primer semestre, uno entiende que los jugadores se han adaptado. No deja de ser todo un cambio para los más chicos. Y a algunos esa adaptación le puede llevar algo más de tiempo, ¿no? La última del primer tiempo, nuevo tiro libre, nuevamente Bautista Will. Rebota, va a las manos del arquero sin demasiados inconvenientes. Nos metemos en los segundos 25 minutos. Va a haber menos chances en estos segundos 25 minutos. Una de las más importantes a los tres. Brian Ferreira, el 2 de Vecinos Unidos, con este tiro libre que baja de golpe, le revienta el travesaño a Ulises Coria. Después la pelota queda allí, toda la gente de Vecinos queriendo convertir, toda la gente del Deportivo Casino tratando de sacarse de encima la pelota. La vemos nuevamente, perfectamente ejecutado, muy buen efecto, toma la pelota, el disparo de Brian Ferreira, el número 2, y el travesaño que le niega la oportunidad de gritar el gol. Va a tener una chance más Vecino con un remate de su número 9, Alexander Butasi, que buscaba su segundo tanto ya en la cuenta personal. No lo vemos, el centro, no logra conectar, en este caso Alejo del Col, y perdió una chance más el conjunto de Barrio Castaño. Esta es la que yo le decía de Butasi, el remate que termina yéndose desviado. A los 10 minutos, jugada de peligro, tiro libre. Ya estaba el 15 en cancha en Vecino, estaba hablando de Eric Rodríguez, ingresaron también Joel Albarracín, Agustín Ledesma, Matías Ramírez, Carlos Brogin, entre otros. Y después Vecino va a convertir un nuevo tanto y es precisamente Matías Ramírez con la número 16, el que en el minuto 23, ya cuando se expiraba el partido, ponía el resultado un poco más acorde seguramente con lo que había sido el desarrollo de las acciones, ¿no? El tiro libre, intenta despejar, conecta justo Ramírez y termina abultando el marcador con el 3-0 como el resultado final de ese compromiso. Buena victoria de la 2006 de Vecinos Unidos, que superó claramente al Deportivo Casino, que hizo buenos esfuerzos durante una parte del partido para disimular las diferencias.
Audio Jungle. Luego de la pausa, la acción en cancha de Atlético Río Tercero. El Pirata recibió al Sportivo Belgrano en todas las categorías. En Estación de Servicios YPF Barale te ofrecemos YPF Boxes, lubricación más diagnóstico, chequeo integral de tu vehículo, cambio de aceite y filtro, cambio de filtros en general, revisión completa de tu vehículo, mano de obra sin cargo, entrega de certificación de calidad YPF. YPF Boxes, en Estación de Servicios Barale, Avenida Sabio 2000. Red Cliente Oro es la red de beneficios más grande de Córdoba. Sumás puntos con tus compras y canjeás por fabulosos premios o usás tus puntos para pagar tus compras y servicios. Podés pedir tu tarjeta Red Cliente Oro y sumar puntos en Luconi, Rosso Deportes, La Josefina, FIMA y Stadium. ¡Pedila ya! Bultor Fer, ferretería industrial y bulonería mayorista. Desde hace 40 años, acercamos productos industriales de última tecnología y la mayor variedad de productos tradicionales. Distribuidor oficial de Bosch, Stanley, Elf, Black & Decker y DeWalt, entre otras. Bultor Fer, Casa Central en Avenida Pío X, 208. Sucursal, Sabio y San Miguel. Si tenías nombre... Encontrá tu colchón en Casa Elde. Contamos con las mejores marcas en colchones y somier. En Casa Elde somos especialistas en brindarle confort a tu descanso. También todo en decoración. 55 años ofreciendo calidez en atención y asesoramiento. Elde, líder en blanco y colchonería. Libertad 345. Decime cómo le explico a mi corazón. Naldi Suspensiones, taller de alineado y balanceado de Romualdo de Maestri. Vehículos nacionales e importados. Naldi Suspensiones, Tristán Acuña 519. Mueblería Privela, estamos para brindar el mejor mueble de pino a toda la ciudad. Queremos llegar a cada hogar para que sientas el placer de contar con un buen mueble. Venta por mayor y menor. Te entregamos el mueble lijado con manijas y vidrios sin cargos extra. No se preocupe por el traslado, se lo llevamos sin cargo. Mueblería Privela, en Esperanza 1032. La mayor variedad en muebles de pino. Rutas sin fin. Repuestos del automotor de Diego Ciasi. Venta por mayor y menor de partes. Piezas y accesorios nuevos para todas las marcas y modelos. Toda la línea de repuestos Ford para cada uno de los modelos. El repuesto para tu auto lo encontrás en Diego Ciasi. Repuestos del automotor, te esperamos en Alexina 546. Acción, indumentaria deportiva y trofeos Río. En indumentaria, fútbol, básquet, hockey y todos los deportes. Diseños exclusivos. Acción Indumentaria Deportiva. Viste a los equipos de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol. En Trofeos Río encontrás las copas, medallas y trofeos. Acción Indumentaria y Trofeos Río en Avenida Pío X, 221. Llámanos al 424-007. Te voy a amar. Munay, un lugar único para vos, para regalar y regalarte. Podés encontrar indumentarias, artesanías, regalerías y deco para tu hogar. Vení a conocernos. Estamos en Lugones 1334, entre Caseros y Urquiza. En Munay recibimos todas las tarjetas. Munay, un espacio para vos. Te esperamos. Apoyan al fútbol infantil de Vecinos Unidos. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calops, Siemens, Schneider,
Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad. Materiales para la industria y el hogar. Libertad y Bolívar. Minetti de la Vedova, productores asociados, seguridad, solidez y experiencia. Son los pilares de Minetti y de la Vedova. Encontrarnos en Libertad 50, El Paseo, teléfono 438-006. Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre, en 12 de Octubre y Rivadavia. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Ferretería Esperanza. Materiales de construcción. Materiales para instalación de agua, gas, cloacas e instalaciones eléctricas. Además, encontrás toda la línea de pinturas FADEPA. Sí, toda la línea FADEPA de hogar y obra. Accesorios, escaleras sin fin y rodillos Roserpin. Ferretería Esperanza. En Caseros 12, teléfono 428-926. Y yo no te puedo olvidar. Categoría 2005 de Atlético Río Tercero, cancha auxiliar número 1 del gran predio de Atlético del Estadio Centenario. Santiago Dana en el arco para el Pirata, Benjamín Cabrera, Nahuel Vélez Corelli, Danilo Giacinto, Ayrton Roda, Jorge López, Ciro González, Lucas Fernández, Lautaro Gervino, Valentín Brada y Valentino Esclausero. Por el lado del visitante, Lautaro Bustos, Elías Cortés, Valentín Britos, Mateo Palandri, Agustín Gallina, David Córdoba, Axel González, Facundo Petiti, Jonathan Pichone, Rodrigo González y Agustín Flores. La primera situación es esta, el Atlético Río Tercero, ¿no? El pase al medio de Valentín Brada no llegó por muy poquito. Lautaro Gervino era una chance clarita, ¿no?, para el Atlético Río Tercero. También va a tener la suya el Sportivo Belgrano con este tiro libre. El despeje llegaba justo ganado de cabeza Benjamín Cabrera, el zaguero del Atlético Río Tercero, para sacar el peligro. Después, esta buena jugada, el pase en la ofensiva, Ciro González que llega hasta el fondo, termina definiendo, la pelota queda en la parte externa de la red. González gana muchísimo en velocidad, ¿no? Un jugador, ya lo hemos dicho en alguna oportunidad, rapidísimo el 7 del Atlético Río Tercero, que en este caso gambetea al arquero, define y el balón queda en la parte externa de la red. Aquí para Atlético, Valentín Brada, o nuevamente el protagonismo por la izquierda, del centro, y otra vez no llega por muy poquito Lautaro Gervino. Era claramente más Atlético Río Tercero en ese momento del partido. Ganaba fundamentalmente por el sector izquierdo, pero no lograba convertir el gol. Iba a tener la primera Sportivo Belgrano con este remate de Rodrigo González, medido, ¿no?, bastante cerca de la posición del arquero. Y aquí demuestra Valentín Brada otra vez todo su nivel. Después se termina yendo la pelota, ¿no?, pero salía cuando lo tenían atorado allí el 10 del Pirata. Un jugador de muy buena técnica y mucho manejo del balón. Ya 16 minutos del primer tiempo cuando llega esta jugada. Toda la gente de Atlético que le intenta rechazar, la gente de Belgrano que le quiere meter. Y esta acción, ¿no?, el remate del número 9 del Sportivo Belgrano. El arquero deja el rebote corto, recibe el balón Agustín Flores y el arquero que lo toca abajo le comete penal
¿no? La infracción, la falta y la posibilidad para el Sportivo Verano, que en algún momento no le había pasado bien, de ponerse 1-0 arriba, ¿no? No logra retener la pelota Dana, y cuando es Agustín Gallina el que toma el balón, no puede de alguna manera retener, y por eso le comete la falta. Facundo Petitti, el número 8, frente a la pelota, el remate esquinado, bien pegado allá cerca del palo derecho, y Sportivo Verano que pasaba a ganar el partido 1-0, ¿no? Ahí lo vemos, el remate y el festejo del hombre almafuertense allí saltando y celebrando el tanto que sobre el cierre de ese primer tiempo le daba la ventaja al conjunto almafuertense. Nos metemos ya en la segunda etapa. Va a gastar mucho las naves Atlético Río Tercero como para tratar de lograr la igualdad, más protagonismo de Valentín Brada, el aporte de Valentino Clausero también tratando de llevar el equipo adelante. Y después ingresaron Tomás García, que es el que cierran acá, Ángel Coronel y Santino Carballo, ¿no? Tres jugadores que también aportaron lo suyo en la etapa complementaria. Por el lado del Sportivo Belgrano, Pablo González y Kevin Marcelo Valdés fueron los que ingresaron. Pero Braeda siempre con la pelota, el 10 del Atlético Río Tercero, buscando el centro, cuando quería Lucas Fernández, se la sacaban con lo justo. Braeda otra vez con el balón, remata, ataja el arquero Lautaro Bustos en dos tiempos. Parecía que no le iba a quedar una al conjunto pirata Río Tercerense. Llega este remate desviado de Ayrton Roda, que buscaba, se le termina abriendo sobre el final al número 5. Y después esta acción en la montonera, luego del tiro de esquina, en la que se salva realmente el Sportivo Belgrano de Almafuerte. Merecía el empate Atlético Río Tercero y lo iba a conseguir con este gol en contra, ¿no? El tiro de esquina, no logra retener el arquero y rebota en un jugador del Sportivo Belgrano y se convierte en el tanto del 1-1. Ahí la vemos nuevamente. Un centro que se va cerrando. Quiere despejar allí el defensor almafuertense, no logra hacerlo y se consolida en el 1-1. Que a decir verdad era un premio para un Atlético Río Tercero que había buscado bastante en ese momento del partido. No, ya estaba en el arco de Atlético Joel Gómez, este centro lo superaba, era el número 10, era Rodrigo González el que buscaba en ese envío, pero no podía llevar del todo peligro. El árbitro le bajó la persiana, Atlético se quedó con un punto en condición de local, Sportivo Verano se lastimó no haber ganado un partido que, si bien en un momento perdió el protagonismo y la tenencia de la pelota, lo comenzó ganando 1-0 con aquel tanto de penal. Ya en la tardecita del sábado, categoría sub-17, Atlético Río Tercero recibía al Sportivo Belgrano de Almafuerte. Por el lado del Pirata, Matías Gervino, Santiago Marín Alaní, Jonathan Escudero, Pedro Liendo, Facundo Heredia, Luis Luján, Matías Torres, Francisco Fonfrías Urey, Maico Armano, Facundo Pomeirol y Nahuel Figueroa. Por el lado del Sportivo Belgrano, Mateo Santa, Mariano Martoglio, Julián Corso, Danilo Calderón, Luis Reartes, Lautaro Peri, Alexander Arévalos, Benjamín Pico Cabral, Gerardo Gijena y Santiago Andrés Pérez. El partido de entrada va a tener un gol del Sportivo Belgrano de Almafuerte. El tiro de esquina, la peinan en el primer palo, aparece el número 9 por detrás de todo. Estamos hablando de Benjamín Alexander Pico Cabral y la posibilidad para el Sportivo Belgrano de Almafuerte de ponerse 1-0 en ventaja en el partido, cuestión que obligaba al Atlético Río Tercero a buscar. Allí Francisco Fonfrías Urey tomando la posta en lo que hace a los avances del conjunto pirata. Y aquí que se duerme el arquero de Atlético Río Tercero, estamos hablando de Matías Gervino, recupera la pelota el hombre del ofensivo de Sportivo Belgrano, hablamos de Santiago Pérez, que acá vuelve a ganar en la corrida, en este caso a Santiago Marín, llega hasta el fondo, mete el pase atrás, conecta con lo justo Benjamín Pico, pero ahora sí está la respuesta del arquero. Este Matías Torres, el tiro libre con la pierna izquierda y la pelota que va a las manos del arquero Mateo Santa. Lo va a buscar Atlético Río Tercero. Va a tener el control en algún momento del partido con Fonfrías Urey otra vez. Y una muy buena jugada. Levanta la cabeza, mete el centro por el segundo palo. La para Torres y cuando quiere enganchar hacia el medio llega con lo justo el cierre del defensor Mariano Martoglio. Aquí otra vez la jugada, ¿no?, para el Atlético Río Tercero. La incursión en ataque y la falta,
la posibilidad para un tiro libre, ¿no?, del conjunto dueño de casa. Tiro libre que terminaba dando en la parte externa de la red. Otra chance más clara e importante para el conjunto sub-17 del Atlético Río Tercero, ¿no? Por eso decimos, se vio en desventaja temprano y después lo fue a buscar, y en ese ir a buscar generó algunas situaciones que realmente fueron interesantes. Por ejemplo, en este caso Facundo Pomerol tratando de buscar allí a Maico Armano, pero no lograba ponerlo en juego. Segundo tiempo, segundo 45 minutos, ya había caído el sol, ya era la nochecita del día sábado. Y esta buena acción del Sportivo Belgrano con el remate de Luis Genaro Reartes, disparo que termina controlado por el arquero Matías Gervino enviando esa pelota al corner, ¿no? La búsqueda, y Gervino allí que no duda y termina sacando hacia un costado. Va a tener también de pelota detenida Atlético Río Tercero la posibilidad, la chance, el centro por el segundo palo, quedaba justo la pelota allí para Matías Torres, pero lo bloqueaban con lo justo. Después ya en el segundo tiempo iban a ingresar Marcos Segura, Isaías Ponce, Lucas Martínez por el lado del Atlético Río Tercero, Joaquín Robles por el lado del Sportivo Belgrano de Almafuerte. Nueva incursión ofensiva, nuevo tiro libre, en este caso que se iba por encima del travesaño. En el segundo tiempo ya no dominó tanto Atlético Río Tercero, salió a buscarlo el celeste almafuertense y tuvo ese tiro libre que terminó dando en la parte superior del travesaño, por ahí como lo más saliente hasta la acción del gol. Esto es clarito, es Maico Armano el que gira, el que remata, remata fuerte, demuestra los reflejos, Mateo Felipe Santa. La vemos nuevamente la jugada, ¿no? El remate media vuelta y Santa que termina sacando el balón hacia uno de los costados. Y allí otra vez la jugada ofensiva del Atlético Río Tercero. Torres que levanta la cabeza, que mete el centro cruzado, logra conectar Maico Armano y la pelota termina en manos del arquero. Otra situación más para el conjunto pirata. Otra vez ganando por los costados y desembocando en el centro del área. Pero se dice, ¿no?, que los goles que no se hacen en un arco se consiguen en el otro, y eso lo hizo valer el Sportivo Belgrano Almafuerte. Sobre el final del partido, en esta corrida, Gerardo Raúl Gijena Ginamo para poner el 2-0, para sentenciar el partido en su favor de contra, y luego de lo que erró el conjunto pirata riotercerense, llegó la conquista y el 2-0 para el elenco almafuertense, los jugadores que se abrazan, que festejan, la alegría, sin lugar a dudas, interminable para el conjunto almafuertense, ¿no? El árbitro le bajó la persiana, ganó Belgrano, pegó en el amanecer del partido y en el final del mismo, y eso fue clave para una importante victoria que lo hace sumar 3 puntos. Vamos ahora con el balance de la zona B del torneo de fútbol infantil. Sportivo 9 de Julio jugó en las 6 categorías con Atlético Almafuerte, ganó 3-1 en la sub-17, 7-0 en la 2007, perdió 1-0 en la 2008 y en la 2005, empató 1-1 en sub-15 y 2-2 en la 2006. Por su parte, Vecinos y Casinos además jugaron en la categoría sub-15, donde ganó el conjunto de Barrio Castañino por la mínima diferencia 1-0. La tabla de posiciones, Estudiantes ya clasificado, 2.306 de promedio, Vecinos 1.711, tercero 9 de Julio con el promedio de 1.673, cuarto puesto para el Náutico Fitzsimons 1.488, quinto puesto para Atlético Almafuerte 1.430 de promedio. La única duda es saber si el que termine quinto, sea Fitzsimons o Atlético Almafuerte, podrá establecerse como el mejor quinto y ser parte de la Copa de Oro. Los otros tres, Estudiantes, Vecinos 9 de Julio, más el cuarto que salga de Fitzsimons Atlético Almafuerte, ya tienen asegurado su lugar en lo que es Copa de Oro, de no mediar ningún inconveniente. Precisamente Fitzsimons Atlético Almafuerte, la fecha del próximo sábado, Vecinos estará recibiendo el Estudiante de Hernando, Sportivo 9 de Julio será local del Agrario de Corralito y Alianza de Despeñadero enfrentará al Club Deportivo Casino. Siguiendo con las estadísticas, me voy ahora a la zona C.
del torneo de las divisiones inferiores, zona en la que participan tanto Atlético Río Tercero como el Deportivo Independiente. El conjunto Pirata, además de los encuentros que vimos, empató 0-0 en la 2008, 0-0 en la 2007 y 1-1 en la 2006, mientras que ganó solo un partido y fue 4-0 en la categoría sub-15. Por su parte, Independiente jugó en tres categorías contra Utsilla, ganó dos en condición de visitante, 3-0 en la 2008 y 2-1 en la sub-15, fue empate sin goles en la categoría 2006. En la tabla de posiciones, Utsilla 1.766, Independiente 1.674, Atlético Río Tercero 1.615, muy pareja acá las estadísticas, Sportivo Verano 1.602, tiene el quinto puesto por ahora el Deportivo Huracán con 1.405. La próxima jornada, Sportivo Belgrano ante el Deportivo Huracán, Independiente frente al Atlético Escazubi, Independiente de Hernando ante Utsilla de San Agustín y Argentino Colonial ante el Club Atlético Río Tercero. Así las estadísticas en cuanto al fútbol infantil. Se viene una nueva fecha y estaremos acompañando el próximo sábado por la pantalla de Somos Río Tercero, el canal local de Cablevisión. Como siempre, en nuestro canal de YouTube, Pasión Deportiva, y en nuestro Facebook, Pasión Deportiva TV Río Tercero, usted puede repasar nuevamente el contenido de este y todos los programas. Hasta la semana que viene.